tal, Nercis? Pues nada, aquí estamos en Parker Peace, que es uno de los parques de Cambridge. Podéis ver qué día más bonito hace, para que veáis que en Londres, en Inglaterra, en general, no hace un clima lluvioso todo el tiempo. Y bueno, hoy vamos a comenzar una serie de nuevos vídeos en las que voy a entrevistar a compañeros míos que trabajan en otros servicios para que podáis conocer la dinámica en cada uno de ellos. Aquí os presento a mi amiga Ana. Hey. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí tomando un refrigerio. Gracias. Pues ella trabaja en el servicio de oncología. Uh-huh. Y bueno, para empezar así, ¿cómo decidiste, por qué decidiste venir al Reino Unido? Bueno, pues porque en España no había trabajo, ¿no? Yo cuando acabé la carrera trabajé muy poco, la verdad. En hospital público trabajé un mes en endoscopia. Y luego también estuve trabajando 2 meses así en un privado y luego en una piscina, digamos en plan en el botiquín de la piscina, bueno, un rollo. Y dije, o me voy ya o me voy. Y pues aquí estoy. ¿Qué nivel de inglés tenías cuando decidiste venir? Pues un nivel de bachillerato, cuando acababa bachillerato. En mi colegio el nivel era bueno, no tampoco te voy a mentir, pero yo lo que hice por mejorar. Por ejemplo, me quedaba con un chico polaco, me acuerdo, para mejorar el inglés y con un americano también. Luego me apunté a una academia y me saqué el B1, que es un nivel muy bajito, la verdad. Y nada, y me vine con ese nivel. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí viviendo en Cambridge? En Cambridge llevo desde enero, pero en Inglaterra maré 2 años en septiembre. Anteriormente a Cambridge estuviste en otro sitio, ¿por dónde andaste? Sí, pues cuando llegué a Inglaterra, yo hice una entrevista en España, en Madrid, y era para un hospital público y era en un pueblo, te lo vendían como un pueblo al lado de Bristol, que Bristol muchos de vosotros lo conoceréis, una ciudad que está súper bien. Y nada, pues nos ofrecían un buen contrato, con alojamiento gratis el primer mes, hasta me recogieron del aeropuerto en taxi, me acuerdo. Y ahí me di cuenta de que no sabía inglés, así que no, obviamente no era madera. Pero bueno, pero bueno, llegué y el, no voy a mentir, ¿vale? Fue muy duro porque es que es la primera vez y es que os va a pasar. Pero bueno, pero aprendí muchas cosas y estoy súper contenta porque para empezar estuvo muy bien, era un hospital pequeño, estuve en medicina interna y nada, pues fue durillo, ¿no? Pero bueno, pero conocí gente maravillosa, empecé a conocer cómo se trabaja en Inglaterra, que no tiene nada que ver con España y eso pues te ayuda mucho antes de ir a un hospital grande como en el que estoy ahora. Pues cuéntanos un poquito, para empezar, en medicina interna, ¿cómo se trabaja aquí en Inglaterra? Pues la verdad es que, fíjate, no sé cómo se trabaja en España en medicina interna, pero aquí te meten de todo, sobre todo pacientes muy mayores que tienen de todo, ¿no? Y, hombre, en Inglaterra es que hay mucha población con demencia y pues eso va a tu planta seguro. Y hombre, pues tienes que aprendes a tratar con estos pacientes, ¿no? Al fin y al cabo, pero es duro, la verdad. A mí te puedo decir que no quiero volver a trabajar en medicina interna, aunque para empezar está muy bien. Es un poco geriatría, ¿no? Sí, totalmente geriatría. ¿Y cómo empieza un turno normal en una planta de aquí en el Reino Unido? En el Reino Unido, pues lo primero siempre el handover, que es como el cambio que damos en España. Y depende del hospital, muchas veces el cambio se da, va yendo paciente por paciente, cama por cama, pero aquí en nuestro hospital no se lleva mucho por la dignidad, tal y cual, ¿no? Entonces pues nos reunimos todo el equipo en una sala y pues hablamos un poquito en general primero de los pacientes, luego nos dividimos en equipos o depende de la planta, mi planta es una planta muy grande, entonces nos dividimos en 2 equipos. Eso aquí en Cambridge, ¿no? Sí, en oncología. En Cambridge. Y pues vamos hablando paciente por paciente. La verdad es que, fíjate, no recuerdo cómo se hace en España, pero aquí se da un buen handover y yo creo que es la clave para tener un buen turno, sobre todo si no conoces a los pacientes. Importante. Y bueno, una vez que das la guardia, ¿empiezas con qué? ¿Con la medicación? Sí. En otro hospital, no me acuerdo, pero aquí yo trabajo en oncología y se dan muchas control drugs. Que morfina, todo esto, ¿no? Psicotropo. Sí, y empezamos con eso, empezamos a dar esa medicación y ya luego te repartes tu medicación normal, entre tanto vas a tener muchísimas interrupciones como llamadas de teléfono, el equipo médico que viene y te dice tal y cual, familiares, en plan. Y si tienes un día en bici ocupado, pues te pueden dar las 12, bueno, las 12 no, pero las 11 te pueden dar. ¿A qué hora empieza normalmente el turno?
Yo empiezo a las 7 y media, empezamos a dar el Hanover. Y a las 8, así, 8 y algo, empezamos ya con la medicación. ¿Y la mayoría de los pacientes en oncología son paliativos o están...? Bueno, hay de todo. Mucha gente me dice, oncología, tío, qué triste. Pues yo es una cosa que quería, la verdad. De hecho, apliqué para esto y me gusta mucho. Estoy súper contenta, estoy aprendiendo un montón de medicación sobre todo y estoy contenta, la verdad. Si os gusta oncología, aquí vais a estar bien, de verdad. Eso sí, bueno, eso ya lo encontrarás tú en otro vídeo, pero llegas y eres la caca de la caca. O sea, no eres nada, no te van a dejar hacer nada, aunque lleves años poniendo cánulas, vías, aunque lleves años sacando sangre, aquí no vas a poder hacer nada. Tienes que demostrar, sí, que sabes hacer todas training, esas cosas. Training. Porque ellos terminan la carrera sin saberlo. Entonces, pues aquí te hacen... Se supone que sabemos la teoría, no nos hacen hacer ningún curso, pero la práctica sí nos tienen que ver. Alguien que sepa hacer la técnica nos tiene que supervisar una serie de veces y entonces ya lo podemos hacer individualmente. Bueno, el tema de los aseos. ¿Aseos? Pues mira, cuando estaba en el otro hospital, como era más geriátrico y eso, me decía interna, sí que hacía mucho. De hecho, siempre, todos los días tenía que hacer. Porque tenían una medida que era antes de las 12 del mediodía, todos los lavados tienen que estar hechos. Ahora aquí, en oncología, estoy mucho más relajada. Muy raro el día que hago un lavado y si lo hago es porque me apetece y quiero ayudar a ese paciente. Pero aquí no, aquí, por lo menos en mi planta, yo casi nunca hago lavado. ¿Lo hacéis en conjunto con las auxiliares? Sí, sí. De hecho, aquí yo creo que está más definido el trabajo especificado, digamos, el trabajo de enfermera y auxiliar aquí en Cambridge. ¿Y cómo es pasar sala con los médicos aquí en Inglaterra? Bueno, los médicos pasan mucho de ti, la verdad. De hecho, hay veces que cambian la medicación y no te enteras. Luego, bueno, aquí en Cambridge lo tenemos todo por ordenador. No sé si lo has contado. Todavía no has contado. Todavía no. Pues eso, tenemos todo por ordenador y a lo mejor te cambian la medicación, te cambian los planes y todo, te tienes que ir al ordenador y leerlo, porque muchas veces, la gran mayoría de veces, no te lo dicen. Eso es una cosa que se echa de menos, la comunicación, que yo creo que eso hay más en España, la verdad. La comunicación entre médico y enfermero, no sé. Regular, depende del sitio. Yeah. Hay que estar también encima de los médicos allí. Que en la mayoría de los hospitales del Reino Unido se utiliza el papel. Entonces en Cambridge se han gastado un dineral en comprar un programa americano, como 20 y tantos millones de libras. Y es uno de los hospitales pioneros en poner este programa, entonces todo va informatizado, es como un hospital sin papeles. Como hay muchos en España, pues aquí están empezando a hacerlo así. Y bueno, ¿qué otra gente, aparte de los enfermeros, forma parte del equipo de la planta de oncología? Aparte de enfermeros y médicos. Bueno, fue de todo. Hay fisios, hay OTIS, que ayuda como asesorar al paciente como la vida diaria, ¿no? Cómo hace su vida diaria, si es capaz de hacer su vida normal en casa. Y a raíz de ahí entra ya también trabajador social y hay muchísima gente. Los OTI creo que son los terapeutas ocupacionales, sí, ¿no? Sí. Y pues normalmente cuando un paciente viene nuevo a la planta, asesora. ¿Este paciente va a necesitar el asesoramiento de estos profesionales? O sea que sobre todo los pacientes mayores que viven solos se les requiere, ¿no? Se les hace. Eso en España yo creo que no existe. Está bien. La parte social no. Está bien, lo que pasa es que te encuentras por la mañana el pasillo lleno de gente con uniformes diferentes, que tú sabes, pero este tío viene, que me está preguntando aquí de este paciente, que no lo sé, ¿sabes? El farmacéutico también. El farmacéutico, son muy buena gente, por cierto. Son muy buena gente, me ayuda un montón. ¿Y quién más? Las enfermeras especialistas. Enfermeras especialistas, en planta sobre todo están las de paliativo, que son, saben bastante, la verdad. Y luego está Rapid Response, en otro hospitales, el Outreach, que son como enfermeros que saben un poco de todo. Cuando no tienes a mano al médico, pues lo llamas a ellos y te dan mucho soporte. A veces soporte. Pueden hasta prescribir, sí, algunos medicamentos. Y eso pueden prescribir. El otro día, bueno, pues cuéntanos un poco cómo hacéis el fin de jornada. Pues fin de jornada, después de 12 horas y media, estás muy cansado, sobre todo si has tenido un día busy. Y lo que hacemos, pues nada, básicamente dar otra vez el Hanover a tus compañeros. Normalmente el nurse in charge es el que da un Hanover general y ya luego vas tú, otra vez los equipos están divididos, pues tú das el Hanover a tu equipo, ¿no? Y pues nada, y eso habla, para dar un Hanover bueno ya lo iréis aprendiendo, porque cada planta varía, pero bueno, yo creo que es bastante importante hacerlo bien. Y además yo creo que te respetan un poco más cuando aprendes a hacer un buen Hanover. Se nota mucho todo, ¿no? Lo que has mejorado, tu nivel de inglés y... Fue evolución, cuando llevas unos meses ya he dado mi primera guardia. La sigla, las abreviaturas, al principio bueno, es que no tengo ni idea de nada. Hay muchísimas, la usan muchísimo. Pero bueno, poco a poco, y
utilizas abreviaturas como, qué guay soy, he mejorado. La verdad que sí que se nota. Sí, y ya luego, pues nada, te despides. Bueno, normalmente acabo siempre muchísimo más tarde porque tienes que pasarlo todo a ordenador y normalmente se supone que lo tienes que hacer durante el día, pero nunca tienes tiempo. Comentar y no comentar. Bueno, ¿y qué consejo le daría a los enfermeros que están así dudando, que se quieren venir para acabar de venir? Pues yo les diría que cuanto antes mejor, que no lo piensen mucho porque el tiempo pasa y hombre, cuanto antes mejor, que empecéis cuanto antes con el papeleo, mucho mejor si ya tenéis el PIN o estáis a punto de tenerlo, porque más que nada porque si venís sin el PIN vais a cobrar menos. Y eso, que si tenéis un servicio que queráis de verdad, que luchéis por él, hacer la entrevista diciendo que queréis ese servicio o aplicar a un hospital que ofrezca ese servicio y que no lo dudéis, que en España la cosa está muy mal, ya lo sabéis. Y que os vengáis cuanto antes, que aquí no se está tan mal, la verdad. Se pasa mal al principio, pero está conchando las ahogues. Sí. Hay que pasar el periodo de adaptación. Claro, pero luego más o menos bien. Lo tenemos más o menos medido casi un añito, el primer añito un poco más duro, pero después ya está todo rodado. Y os recomiendo que apliquéis para este hospital de Cambridge, Addenbrookes, porque es un hospital muy bueno. Aquí en España a lo mejor no tiene nada de prestigio, pero aquí tú dices que trabajas aquí y la gente te mira como, oh, trabajas en Addenbrookes. Sí, tiene mucho prestigio. Aquí tienen como un ranking de hospitales del 1 al 10 y este está entre uno de los mejores. Y la verdad que estamos muy contentas, la ciudad es muy bonita. Muy cómoda. Te ofrece muchas cosas, el tiempo no está mal en verano, mira dónde estamos. La verdad es que sí, yo estoy contenta. Pues nada, Ana, que muchas gracias por tu colaboración. Espero que os haya gustado el vídeo, que sea muy útil. Y nada, va por ustedes. ¡Chis! ¡Los esperamos por aquí! ¡Sed buenos! ¡Bye!